Empiecen. Por fin, libre de la zona fantasma, el primer objetivo de Zod, derrotar a Superman, había sido cumplido. Ahora podía llevar a cabo su venganza. Su tiempo en la zona fantasma le permitió aprender sus secretos. Incluso aprendió, gracias a un residente, a invocar secciones pequeñas a voluntad. Tras introducir a Superman a ese vacío paralizante, Zod se proclamó alto consejero y comenzó a reconstruir la Tierra a la imagen del poderoso Krypton.